Gracias, Jorge. Gracias a los hermanos que nos acompañan. Es un día más de resistencia, de lucha en este espacio. Creo que es un espacio muy reconocido, la ciudadanía porteña, de que somos como un pueblo invisible. Gracias a la solidaridad de mucha gente hemos podido permanecer acá. Los momentos duros que hemos vivido, en las lluvias, el frío, que ha sido como compañía de nuestra permanencia acá. Lo que se ha leído creo que es un resumen de todo lo que es la historia de los pueblos indígenas. Estamos cansados de repetir la misma triste historia. Por eso queremos dialogar con la Presidenta de la Nación para poder hacerle entender de que esta situación no puede continuar. Pero lastimosamente no nos quieren escuchar, no nos quieren mirar la cara, no quieren reconocer la problemática indígena. Y esa es una de las injustas vidas que nos toca como pueblo indígena. Nos alegra de que siempre una gran mujer que sí entiende del valor de la vida, una amiga, una madre, una mujer que da su tiempo para poder estar a la par de los pueblos indígenas, Nora Cortiño, es una gran mujer que nos hace más fuerte con su presencia, porque es la única que nunca ha cambiado de bando, de pasar al frente. Siempre ha estado con nosotros y creo que va a seguir siempre con nosotros. Ojalá que todos los militantes hagan lo mismo, que no condicione nuestra lucha, porque nuestra búsqueda es la justicia. Y ya estamos cansados de estar atados con la injusticia. Injusticia que produce muerte, hambre, la carencia de no tener agua, de no tener una casa digna para poder vivir y cobijar nuestra familia. Territorio despojado, de donde proviene la muerte, ese despojo, que quiere ser invisibilizado por los gobiernos, tanto provincia como nación. Por eso, al estar con ustedes, nos motiva a seguir luchando. Siempre deseamos que las puertas de la Casa Rosada nos abran para poder hablar sobre estos temas, para que podamos por lo menos respirar un aire fresco, un aire diferente. Pero vemos muy difícil esa negativa que hace el gobierno nacional, que no quiere reconocer el problema. Cada vez más me siento muy, muy animado y motivado de seguir sosteniendo este reclamo indígena. Yo no represento a los líderes indígenas que niegan nuestros derechos indígenas. Yo represento nuestros ancestros. ¿Por qué digo esto? Es porque nuestros ancestros están en nuestros corazones. No está en la función pública, no está en las ONG, no está en el gobierno. Los pueblos indígenas están en nuestro territorio, están enterrados, ahí está nuestra historia, nuestra vida, nuestra espiritualidad. Por eso el reclamo es muy fuerte, a la vez importante, para que los gobernantes sepan de que la lucha indígena no se tiene que mezclar con las campañas electorales. Es una lucha que está reconocida por la legislación nacional, legislaciones internacionales. Y no queremos que nos digan que esto no tiene que hablar. Queremos hablar las cosas como son, porque la vivimos de día en día. Las muertes. Ojalá que no haya más Oscar.
Ojalá que esos hermanos que tienen este problema hoy, que están en sus casas, vaya al gobierno y solucione. Y que no quite su DNI para que vote al gobierno de turno. Que le deje libre, que le deje decidir, no cambiando bolsitas de mercadería a cambio del voto. Estamos cansados de esa presión que todos los tiempos nos hacen para poder sostener a un gobierno corrupto, un gobierno genocida, que quiere demostrar lo bueno, que no lo son. Por esa razón estamos aquí resistiendo, cada vez más debilitados físicamente, pero anímicamente estamos fortalecidos porque sabemos que la lucha es nuestra. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este momento y por la paciencia que nos tienen de poder no cumplir los horarios que ustedes establecen, las condiciones de ir corriendo de aquí para allá. Nosotros no manejamos ese tiempo. Por eso les pedimos disculpas a aquellos compañeros que tienen una tarea que cumplir, que nos entiendan. Por esa razón queremos agradecerle profundamente a cada uno de ustedes. Así que le paso al micrófono al hermano que viene del Chaco, que también tiene algo que contar, y después continuaremos con Nora Cortina. Muchas gracias.